exactamente de cuánto tiempo habrá sido la espera. Pero entre el drama, el morbo, la angustia y la esperanza, había muy poca diferencia. Gran parte del trabajo comenzó aquí, en los campos de tierra, entre el polvo y los vientos del estado. Miles de niños fueron incorporados a un programa de detección de talentos para conformar una de las escuelas del fútbol más grandes del continente. El Pachuca parecía tenerlo todo. Fuerzas básicas, estructura, infraestructura, cursos, capacitación, el apoyo de su público, un moderno estadio y un gobierno decidido a apoyarlo. Lo único que faltaba era un campeonato. También dentro de la portería del campeón. El máximo, lo que pasa es que el fútbol de hoy en día es tan, no sé si ingrato, quizás todo el entorno hace que esto se vaya tan rápido, o sea, quizás los momentos difíciles son los que más duran, los momentos felices se te van muy rápido y prácticamente ya muy poca gente se acuerda de que Pachuca fue campeón. Un equipo como Pachuca que veníamos luchando fuerte, veníamos siendo el caballo negro sin ser favoritos, lograrlo fue realmente algo excelente. Realmente fue un año difícil, muy bien trabajado y que al final, gracias a Dios, nos recompensó ese trabajo con el título. Primero en mi carrera, primero en la carrera de muchos de nuestros compañeros y de la institución. Entonces, es algo inolvidable que difícilmente se borra de la cabeza. Es el domingo 15 de agosto de 1999. Comienza un largo y sinuoso camino. Perfilándose de pierna derecha, aquí viene Benjamín, el remate de cabeza. ¡Gol! ¡El gol! ¡Lo hace Caballero! Más que agraría que tenga que hacer el esfuerzo para evitar que la pelota salga de la cancha. ¡Adelante la jugada! ¡Gol! Octavio Valdés lo está consiguiendo con un rayo que entra muy pegado a la horquilla después de la salida inicial de Ricardo Martínez. Y así el Pachuca se está poniendo en ventaja. 4 días después, el equipo se metería a una aventura que irónicamente marcaría el desenlace de toda una temporada. Jueves por la noche, en el Estadio Azul. El que va a ingresar es Pablo Hernán Gómez en cualquier momento. Cuidado, la media vuelta. ¡Gol de Pachuca! Pablo Hernán le marca la jugada a Glaría. Este prefiere ir al centro. El rebote. ¡Glaría! ¡Gol! ¡Alejandro Glaría! Con 6 puntos y con un valioso triunfo de visitante ante Cruz Azul, Pachuca tenía que poner los pies en la tierra. La visita al Estadio Azteca en la fecha 3 resultó en una estrepitosa caída de 4-1 ante el Necaxa. Una semana después, el torneo volvía a dramatizarse para los tuzos. Tecos visitó el Hidalgo y se llevó algo más que los 3 puntos. Hernández, después Gabriel Caballero, se la quita Zdenko. Move, qué bien Move dentro del área, el tiro, golazo. Hizo todo Zdenko Move. Marcelino, debutó en el 83 para Cruz Azul. Mucha gente dentro del área, qué golazo. ¡Qué golazo nos acaba de regalar Marcelino Bernal! La misión del 12 de septiembre lucía mucho más que complicada. Meterse al Estadio Corona podría significarse en 3 derrotas consecutivas, pero algo quedaría claro después de aquella tarde en Torreón. Sí, entre el árbitro y Garcés le estorban y Javier Aguirre da instrucciones a quienes tiene más cerca en estos momentos, pero es más el nerviosismo que las instrucciones. Mascareño, ¡qué gol hizo Mascareño! ¡Qué golazo hizo Mascareño por la jugada!
dio la vuelta, bailó y le entregó. ¡Atención! ¡Boazo! ¡Gol! ¡Gol de Santos! Pone el 2-1 y ya decíamos, ¿no? Un equipo cuando aquí viene el empate. ¡Otro golazo! Y ahora está empatando Alejandro Glaría, que decíamos que es un hombre peligroso. Viene el tiro de esquina y minuto y medio después, Pachuca vuelve a empatar de Héctor Hernández. Ahora buscan a Pablo Hernán, Alejandro Glaría, otra vez para Pablo Hernán, los paisanos, Pablo, ¡gol! Y de repente el Pachuca le hicieron uno, empató y se va arriba, Carlos. De regreso a casa, los goles llegaron frente al Morelia. Ya se tardaron un poco, Flavio, Alex, el disparo y el gol. El disparo de Alex y el gol, qué gran servicio de Flavio Davino. Que también se equivoca el árbitro, se regresan a jugar 2 minutos y ahí anota Potosino el gol del triunfo. ¡Ay! Se le escapó la pelota y viene el gol del Pachuca. A Cisneros el diablo le jaló las manos cuando iba a hacer contacto con el balón. Y Alejandro Glaría. Y no han ayudado en medio campo en labor de recuperación de pelota como sí lo han hecho sus similares del Pachuca. Hugo Chávez, el balón de largo, el disparo y el gol del Morelia. Jaime Alarcón quiere tocar rápido, otra vez la pierde en la salida. Gerardo Mascareño atrás, Benjamín Galindo otra vez, Mascareño metiendo el disparo. ¡Golazo de Mascareño! ¡Qué golazo de Gerardo Mascareño cruzando así la pelota! Encontrando el tan cerca de la horquilla. José Juan Hernández. No hay fuera de lugar. Pablo Hernán, media vuelta, puede matar. El servicio. ¡Gol del Pachuca! Matando el Pachuca ya cualquier aspiración de Morelia, aparentemente. Hubo otro tropiezo importante en la séptima fecha. En la corregidora de Querétaro, Joaquín Beltrán decretaba el 1-0 de los Pumas. Pero el equipo tendría la fuerza necesaria para arribar a 15 puntos cuando todavía no se cumplía la mitad del torneo. Hay que marcarlo, Alfonso Sosa se encarga de esto. El disparo directo a la... ¡Uy! ¡Error de Matías! La pelota entró y esto es gol. Gol para el equipo del Pachuca. ¡Qué grave error de Guillermo Matías! Parecía no llevar mucho este balón y la anotación se la acreditamos a Pablo Hernán Gómez. Ocasiones igual que a Marco García. ¡Remate! ¡Gol! Categórico de parte de Pablo Hernández Roetti. Una dramática caída en el Universitario ante los Tigres no parecía la mejor fórmula para una semana complicada. Los goles cayeron uno tras otro, mientras Javier Aguirre y su grupo empezaban a pensar en el partido frente al América. El gol, bueno, el de América, ¿no? Por lo que yo te digo, yo no venía jugando de titular y un gol que... Es bonito, ¿no? Desde la media cancha hasta terminar en gol y eso lo recuerdo bastante por todo el tipo de jugada y lo que significó dentro de mí en esta temporada. Era el 12 de octubre de 1999, el cumpleaños del equipo visitante y la fiesta fue absoluta. Por ahí aparece Fabián Estay, parece directo, alguien la rosa, ¡gol! A mí me da la impresión que es directo de Pavel Pardo, ¿eh? Al menos en el tiempo corrido que llevamos. ¡El remate de Valdés! ¡Gol! ¡De Pachuca! ¡Octavio Valdés! El búfalo, sí. Buen despeje de Roetti. A primer toque viene Pachuca, Victorino... Sigue adelante, puede tirar, lo hace, ¡gol! Golazo necesario, Victorino, cruzando la pelota de lado a lado para poner al Pachuca en ventaja de 2-1, Ernesto.
Ernesto García. Sí, un golazo, sobre todo por la manera que lleva la pelota. No le podía pasar en un momento a Alejandro Gladilla porque estaban fuera de lugar, por eso decide él llevar la pelota al final y cruzar su disparo. Una nueva derrota fuera de casa se produjo en la fecha 11. 1-0 ante Toros Neza. Pero otra vez habría que volver a Pachuca para enfrentar a uno de los equipos tope del torneo. Participado en Venezuela dentro de la fase prelibertadores de América, no con muy buenos resultados como se podía esperar, cuando aquí Pablo Hernán Gómez en la primera ofensiva del equipo de Pachuca, el disparo. Terreno de juego en este principio del partido. Octavio Valdés, Mascareño, buen servicio. ¡Gol! ¡De Pachuca! La anotación de Gabriel Caballero. Está esa zona, Mario Méndez con el servicio, Castillo a un lado, Osorno, gol del Atlas. ¡Qué buena combinación rojinegra! Castillo se quitó a Marcelino Bernal. Hugo Norberto para Osorno, media vuelta de Osorno. Buena apertura, Andrade llega pleno, mete el servicio. Que desvía Hernández Roetti y autogol. El marcador se empata a 2 en el Estadio Hidalgo. Aguirre está satisfecho con un equipo que había logrado el equilibrio en casa y que podía dar sorpresas a cualquiera como visitante. El sábado 30 de octubre, en Celaya, después de ofrecer un buen juego, los Tuzos han vuelto a caer. Servicio largo, Pablo Hernán, no hay fuera de lugar, Pablo Hernán, en el recorte, vamos a ver, servicio, gol de los Tuzos. Mascareño, Gerardo Mascareño, acompañando la jugada que fue completita de Pablo Hernán Gómez. Y Mascareño. El final del torneo se aproximaba. La última derrota del invierno llegaría en Guadalajara con este tanto de Alberto Coyote a los 34 minutos. Después viene una goleada sobre Atlante que marcaría una hazaña sin precedente en la historia del club. Y ahora viene el Pachuca, Cesario Victorino. Ya se mueve adelante Alejandro Glaría. Él el balón, Alejandro, se lleva José Antonio Bravo, el disparo. Pachuca, estupendo servicio de Cesario Victorino. La parte, servicio de Cesario Victorino, el cabezazo y el gol. Manolo Vidrio, Manolo Vidrio, está poniendo el 2-0. Y por eso el partido ha estado medio tranquilo todavía, ¿no? Cuando hay peligro. Atención con esta jugada, Mascareño, entró y gol. Gerardo Mascareño tiene 3 minutos en el campo y por allá quiere esconder el balón, pero lo que es inminente es el gol. A los 29 de la segunda parte, Gerardo Mascareño está metiendo el tercero, se abraza con Aguirre y define el partido, Carlos. Domingo 21 de noviembre se transformaría en una de las jornadas más memorables en la historia del fútbol de Pachuca. En la Bombonera, ante el peligroso Toluca, los Tuzos sabían que si ganaban tenían su pase directo a la liguilla. El resultado fue un juego emocionante, lleno de buenas jugadas y de goles. Alejandro Glaría de cabeza a los 2 minutos adelantaba al Pachuca. Pero solo unos minutos le bastaron al Toluca para revertir el marcador con tantos de Víctor Ruiz y de Carlos María Morales. Pablo Hernán Gómez en esta magnífica jugada pondría el empate de nuevo en la pizarra. Segundo tiempo, Toluca volvió a ponerse al frente por conducto del brasileño Mané Ferreira. Pero a los 65 minutos, Gerardo Mascareño dejó el marcador definitivo. 25
6 puntos, séptimos en la tabla general, tercer lugar del grupo 2. Por primera vez en la historia, Pachuca jugaría una reclasificación. La culminación de un proyecto que habíamos empezado, y digo habíamos porque me involucré a él, desde septiembre que estuve acá, nosotros teníamos en mente salvar al equipo del descenso. Y se generó una comunión muy especial con los jugadores, una comunicación extraordinaria. Y el equipo se puso sus propios límites, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la obtención del título, yo francamente recordé esas tardes de llanto. No tengo empacho en decirlo, ni vergüenza, porque más de una vez abrazado de un jugador en el vestuario, se me derramaron las lágrimas, ¿no? O delante de ellos mismos se me partió el habla porque yo encontraba una tremenda dificultad para sacar adelante los partidos, ¿no? El equipo no daba y veía el panorama oscuro. Entonces, ese día de Cruz Azul se me agolparon muchos sentimientos, pero todos se encerraron en una sensación de satisfacción, del deber cumplido, ¿no? De poder decirle a la gente de Pachuca, tanto a la afición como al cuerpo, como a los directivos que confiaron en mí, decir, bueno, esto es lo que entregamos, ¿no? El trabajo que se hizo hace unos meses. Pachuca, pues, tiene una historia ya de 100 años, se puede decir, y se logró con un campeonato, algo insólito, algo muy difícil de lograr, y sobre todo que, pues, con un equipo con tanta limitación, con tanta con problema económico sobre todo, pero con gente muy cumplidora, con gente que lo que te ofrece te lo cumple, y eso ha dado el que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena. 70% del plantel que venía de temporadas anteriores facilitó muchísimo y fue la base para que fuéramos creciendo, y ya durante el campeonato, concretamente el campeonato que obtuvo Pachuca, se facilitaron tremendamente las cosas al momento de entrar a la liguilla. El equipo ya estaba muy sólido en el aspecto físico, en el aspecto psicológico, en el aspecto futbolístico. Primero el ir a la repesca y segundo jugar la liguilla y tratar de ganarla. En ese caso nosotros, tanto Toluca como Atlas, Cruz Azul, fueron equipos muy importantes, pero creo que nosotros tuvimos la suerte que necesita un campeón. La marca de Pablo Hernández Roetti, se lo quitó Fernández, entra al área, atrás Lozano. Es el jueves 25 de noviembre en el Estadio Morelos. La tarde no pinta bien. Está jugando de espaldas a veces al marco. Y esto es lo suyo. Ahí está, dentro del área, Pablo Hernández. ¡Gol! Eso es lo suyo. Más que rematar, buscar la individual, colarse, meterse y gol. Galindo, de primera, no hay fuera de lugar. La posibilidad cierra Pablo Hernández, la pelota para él, gol del Pachuca. No hay gol, ¿eh? No, sí, sí, sí hay gol, gol, sí hay gol. Varios dentro del área, viene el servicio, el cabezazo de Alex. Otra vez de insistencia, la pelota ahí, el contrarremate y el gol del Morelia. Alex cabeceando la pelota para darse el autopase, cierra Pablo Hernández Roetti. Alex ya se lo llevó, espera el Pastor Lozano. Alex atrás, todavía la posibilidad de remate. ¡Gol del Morelia! Hubo un punto de motivación en esos tres días. Nadie creía más en ellos que los jugadores y los propios jugadores. Gabriel Caballero hizo el 1-0 a los 8 minutos. Con Cesario Victorino. Bien, se quitó a uno. Tiene talento e imaginación. Buen balón. Dentro del área, Glaría, le cayeron en mandada de disparo. Cuando parecía que Pachuca tendría todo para dar la vuelta a la reclasificación, los minutos avanzaban, la tensión crecía, el milagro finalmente llegó. Minuto 90, ni más ni menos. Minuto 90. En el área, todo mundo a buscar el remate. 4 minutos, dice Antonio Marrufo, para terminar. Así que le quedan 5 porque estamos en el 44. Centro del maestro, cabezazo. ¡Gol!
equipo que nunca había estado en liguilla. Con ese gol en el repechaje, bueno, este equipo pasa por primera vez y se embala, ¿no? Se embala. Yo creo que ahí tomamos esa moral, esa motivación para enfrentar los siguientes encuentros que nos llevaron hasta la final y ganarla, ¿no? El que más alegría yo creo que me dio, o sea, sin duda que la final me dio mucha alegría, ¿no? Pero el que más creo que fue el partido de regreso acá con Morelia, ¿no? Porque yo nunca había entrado a una liguilla con Tigres y ese fue los partidos de reclasificación. Habíamos perdido por 2 goles en Morelia y bueno, y acá pudimos remontar la diferencia, aparte de la forma que se dio en el último minuto con gol de Marcelino, y la verdad eso me dejó muy, muy, pero muy contento. Bueno, yo en especial creo que toda la liguilla es diferente, ¿no? El estadio es lleno y eso, pero el recuerdo que me queda del partido que más me gustó, pues debe de ser la final, ¿no? Cuando ya se consagra el título y el trabajo realizado de todo el equipo. Que Pachuca hizo los méritos suficientes para lograrlo, ¿no? Siempre estuvimos pensando en el problema del porcentaje. Afortunadamente, cuando entramos a la liguilla, nos despejamos de todo eso. Y ya cuando estás en la liguilla, sabes que puedes ganar, perder o empatar, pero nosotros íbamos por todo. Me gustó mucho el partido que le ganamos a Atlas. 2-0 acá de local, el equipo jugó muy bien. Y bueno, y recuerdo lo que fue la final, la primer final, cuando los 2 goles que hizo Alejandro fueron por pases míos y bueno, el hacer los goles y que uno de los pases como hacerlos también, ¿no? Es importante para el equipo. Es algo importantísimo para todo jugador. Yo considero que si jugamos por algo es para eso, precisamente para lograr el objetivo final, que es campeón, que en nuestras carreras significa mucho. En este caso también en mi vida personal significa mucho, porque es un logro que desde niño, desde mi infancia me tenía en la mente y afortunadamente se me dio. Ya en los cuartos de final todo era ganancia, pero el rival de enfrente era uno de los equipos de mayor alcance en la última época. Marcelino volvió a pintar la noche de los Tuzos. Antonio Taboada alcanzó a cubrir muy bien su zona, pero ya responde Pachuca. Victorino, el cobro, remate. Marcelino Bernal prende fuego y hace estallar el Estadio Hidalgo. Al minuto 21, Pachuca 1, Toluca 0, Marcelino Bernal. Otra vez con las apuestas en contra, el equipo visitaba la cancha del Toluca. A diferencia de lo que todos suponían, Pachuca salió a buscar el triunfo. A los 33 minutos, Pablo Hernán Gómez recibe el pase de Victorino y enfría por completo a la Bombonera. Tras un primer tiempo de lucha y de un Pachuca inspirado, José Manuel Abundi se acercaba a los rojos al comenzar la parte complementaria. Pero era el día de Pablo Hernán. Al minuto 56, vuelve a colocar las ilusiones de los Tuzos con un gol que sería definitivo. El drama se apoderó de los segundos finales y Carlos María Morales establecería el 2-2 definitivo. Pachuca, el equipo cenicienta, estaba ya en las semifinales del invierno de 1999. Es el miércoles 8 de diciembre. Viento frío sobre la bella Airosa. Otra noche para soñar. Poncho Sosa, pero no rompió con lo que era el contragolpe del equipo de Pachuca. ¡Qué peligro! ¡Peligro! Pablo Hernán Gómez, disparo. ¡Gol! Pablo Hernán Gómez, al minuto 11 del primer tiempo, marca el primero. Pablo Hernán dentro del área. ¡Gol! ¡De Pachuca! Otra vez, Pablo Hernán Gómez. Había dos formas de tomarlo. Primero, por un equipo lleno de sorpresa, que sabía que en cualquier momento las cosas podrían volver a la normalidad. La segunda forma fue del Pachuca. Tranquilidad, felicidad e ilusiones. El sonido de los mariachis festejaba el cumpleaños de Benjamín Galindo en plena concentración y a solo unas horas de meterse al Jalisco.
Atlas necesitaba dos goles y salió por ellos. A los 24 minutos, Hugo Castillo rompía a la defensiva del Pachuca. Parecía que todo se caía de un momento a otro, pero los hombres, más que los nombres, empezaron a tocar la pelota y a mantener a los rojinegros fuera del alcance de su portería. Hubo momentos de alarma, de drama, es cierto, pero nada que este grupo no podía resolver. Es el jueves 16 de diciembre de 1999. En Pachuca no hace frío, no. Hace mucho tiempo que Pachuca está caliente. Moreno con el pecho, se la larga después, todavía Joaquín. Atención, aquí viene Piñeiro, dentro del área, Cruz Azul. ¡El servicio, gol! González, en esta anotación, donde hay que darle crédito, desde luego, a Piñeiro, ¿no? Ahora viene Pachuca, Caballero, la jugada, ¡gol! Caballero para Clarín. ¡Gol de Pachuca! ¡Otra vez Alejandro Glaría! Y después de la final ni hablar. Fue en tiempo de descuento, en el gol de oro, mejor dicho. No había iniciado ese partido, bueno, por una ley que había, ¿no? En México no se puede jugar con cinco extranjeros, con cuatro solamente. Y bueno, el técnico decidió que yo me quedara en la banca, así que cuando entré con muchas ganas y por suerte tuve el honor de hacer el gol que dio el campeonato a Pachuca. Nadie sabía que aquella noche, la del domingo 19 de diciembre, se transformaría en la más sagrada del fútbol en Pachuca. Complicado y riesgoso, meter los puños, la pelota no llevaba mayor problema, había adelantado él bien, primero sobre su costado derecho y ligeramente en diagonal al frente, y bueno, se equivoca ahí. Otra vez Marco Garcés metiendo esto, la pelota dentro, gol del Pachuca. Al minuto con 20, Alejandro Glaría está llevando al título al Pachuca. Un balón que se le pasó a todo mundo. Llegó a chocarlo Alejandro Glaría. Y por increíble que parezca, Pachuca en el azul es campeón del fútbol mexicano. Metiendo esto.
sobre la autopista federal México-Pachuca, Alejandro Glaría aún disfrutaba de un momento mágico. ¡Qué jugador! ¡Ah, espectacular! ¡Cuidado con el Pachuca! ¡Vamos todavía! La aproximación al Estadio Hidalgo fue igualmente emocionante. Casi 30.000 personas esperaban al equipo, con el cielo iluminado por la luna y con el césped cubierto de blanco. Aquello tenía matices religiosos y sagrados. Festejo de un campeonato fructificó en la creación del proyecto más ambicioso en la historia del fútbol mexicano, la Universidad del Fútbol Pachuca. El gobernador Manuel Ángel Núñez Soto ha colocado ya la primera piedra de lo que promete ser el futuro del fútbol, de los niños, de los jóvenes y de todo Pachuca. 100 años. 100 años para gritar campeón. Sure.